El próximo miércoles 5 de julio va a sesionar la legislatura de Tucumán y uno de los temas importantes, Ramiro, está centrado en la ley de carrera sanitaria que va a beneficiar a todos los trabajadores del sistema público de salud en cuanto a mejoras salariales para el sector, tanto que se está pidiendo por esto, sí. ¿No? Vamos a escuchar las declaraciones del vicegobernador Osvaldo Jaldo en cuanto a este anuncio. Se hizo un análisis de la situación y después se consensuó una reunión para el próximo miércoles, ahora 8:30, 5 de julio, estaríamos sesionando. La mayoría de los temas son leyes del Ejecutivo que se están venciendo, convenio, para que quede conformada el temario, pero la idea es tener una sesión larga y tratar de reiniciar el ritmo que teníamos antes del periodo electoral, que era de dos sesiones por mes. Nos pusimos de acuerdo en eso, una idea que nos planteó el vicegobernador, que fue bien recibida por todos los bloques. ¿Ingresa la carrera sanitaria? Sí, se estaría tratando la carrera sanitaria, es uno de los temas que tiene informe de comisión. También el tema del convenio de transporte, que tiene el vencimiento el 20 de junio, creo, el 25 de junio. Está venciéndose ahora o se venció hace pocos días. Y algunos temas de esta característica, pero no te lo quiero. Estos dos sí tienen dictamen de comisión, por eso te los digo. Hay otro que no tiene dictamen de comisión, que no sé si van a tener el dictamen para llegar a la sesión. Muy bien. Bueno, ahí entonces Sergio Mancilla haciendo declaraciones en cuanto a la sesión que va a ser, reiteramos, el próximo miércoles 5 de julio en la provincia.